Hello guys, good evening. Hello. Hello. Hi guys. Good Okay. evening. Good evening, welcome. Okay, first of all, I want to say something. Tal vez se pregunte porque estoy usando una mascarilla. Okay, nada más decirles que pues voy a hablar un poquito más bajito porque no me encuentro mal de salud, me encuentro mal de la garganta, por ende entonces voy a hablar un poquito más bajito y pues por eso estoy usando la mascarilla porque incluso el aire frío me molesta y me da tos. Entonces, así que vamos a tratar de hacer lo posible por llevar a cabo esta clase. Hello guys, for the ones who are joining, welcome. Para los que se están uniendo, bienvenidos. Y pues déjenme les comparto pantalla para que empecemos con la clase de esta noche. Okay, guys. Let me see, just drink something. Bien. Perfecto. Okay, guys, welcome. Espero se encuentren bien. Espero que su fin de semana haya estado bien. No hayan tenido ningún problema y pues que lo hayan, bueno, hayan descansado, ¿verdad? Por supuesto. Y pues arrancamos con la última semana, esta es la última semana y pues nada más decirle que esperaría que todos hayamos mandado lo de la plataforma, que todos lo hayamos completado. Por lo que pude ver, la mayoría pues está súper, súper bien en cuanto a eso y pues congratulations, guys. Felicidades. Una semana más y pues esta es la última semana que tenemos ya. Espero que si no se puede conectar por X motivo, pues lo haga saber con mucha anticipación y si no, pues tratar lo posible de siempre estar presente en las clases, ¿verdad? Porque no es lo mismo estar viendo una grabación, que usted se va a distraer, que usted no va a entender algunas cosas o que usted no va a tener la oportunidad de preguntarle en el momento, a que estar en vivo, ¿verdad? Estar en el momento justo para preguntar y salir de cualquier duda, ¿verdad? Lo que sucede cuando tenemos las grabaciones es que usualmente no las terminamos de ver o no las vemos o perdemos cierto interés en lo que podemos aprender en esa clase. Entonces, pues nada, chicos, felicidades por su progreso. Creo que la mayoría van súper bien, así que vamos a continuar. And here we have the section number five, what are you doing? What are you doing es la sección número 5 de este módulo. Por ende, tenemos cierta parte de información. We don't have the whole information, right? Oh, I'm sorry, Jency. Lo siento mucho, está bien. No se preocupe, no pasa nada. Lo siento mucho y mis condolencias para usted y su familia, Jency. Ok, vamos a continuar en la sección de What are you doing? Y pues tenemos por acá esta sección que si se fijan, es utilizando el ING. Más que todo, eso es lo que ya vimos. Ya vimos lo de las preguntas. Nos fuimos mucho a eso de las preguntas, ¿verdad? Que era muy importante ese tema. Habíamos aprendido vocabulario. But what are we going to do in section number five? We are going to, vamos a ver simplemente. Estos tres clases, lunes, martes, miércoles, vamos a ver contenido nuevo. Y el día jueves, por si usted no tuvo la oportunidad de conectarse en alguno de este momento, en algún momento, vamos a hacer la recapitulación de todos los temas que hemos visto, lo vamos a resumir y los vamos a estudiar por última vez. Esto es para darle un lleno a todo lo que tengamos duda de cualquier tema anterior, ¿ok? Así que vamos a continuar. El tema de esta noche, tonight's topic, es What time is it? What time is it? Do you know the meaning of this sentence? ¿Ustedes saben qué quiere decir esta oración?
What time is it? ¿Qué hora es? Very good. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Es un tema pues muy importante también. ¿Por qué? Porque aplicamos casi todo lo que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Tenemos por acá un grammar focused. And here we have the question, what time is it? It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. Tenemos por acá, si pueden ver, tenemos diferentes tipos de formatos para el reloj. Tenemos digital, tenemos analógico, tenemos de la manera más tradicional, ¿verdad? Y pues recuerden que lo que importa es más que todo saber entenderlo, ¿verdad? Porque leerlo en este formato no es lo mismo que leerlo en digital, ¿verdad? Entonces vamos a ver las dos formas. Here we have the first one, and as you can see here, utilizamos los números para poder leer la hora. En este caso tenemos el formato digital, que, bueno, este formato, a diferencia del digital, es un poco más complicado, ¿verdad? Leer la hora en este formato quiere decir que podemos contar los minutos primero o después. Podemos contar las horas o podemos contar las horas primero y luego los minutos. Tiene mucha flexibilidad que en cuanto al digital, que el digital dice prácticamente la hora primero y luego los minutos y es una forma más sencilla. So here we have the first one, it's 1 o'clock. En este caso, lo que vamos a hacer ahorita es tratar de reconocer palabras o tratar de familiarizarnos con esas palabras. Here we have the first one, it's 1 o'clock. Es una palabra con la que podemos relacionarnos, ¿verdad? O'clock significa en punto. Es la 1 en punto. It's 1 o'clock. And here we have it's 1 o'5. It's 5 after 1. Tenemos que es la 1:05. 1:05, como les dije, usualmente leemos la hora. Sorry, usualmente le decimos al cero, no le decimos mucho zero, sino que lo utilizamos como o. Entonces, vamos a utilizar ese o, que es el cero, con esa pronunciación, para cuando hablemos de la hora. Entonces, tenemos por acá este formato: it's 1 o 5. It's 5 after 1. Si se fija, en este lo lee de una forma y en este lo puede leer de dos formas. Tenemos acá, en este de acá, it's 1:15, it's 1:15. Es lo mismo que este, ¿verdad? Simplemente que usted puede variar lo que quiere decir. Por ejemplo, tiene esas dos opciones, decir primero los minutos y luego las horas. And here we have, it's 1:30. It's 1:30. As you can see here, we have the arrows. Tenemos acá las flechitas. Tenemos otra vez el formato así, en círculo. Y pues tenemos las 12, hasta las 12. 12, 6, 10, 1, 9, 9, 2, 8, 3, 7, 4, y así sucesivamente. Entonces, acá tenemos otro más digital. It's 1:40. It's 1:40. It's 20 to 2. It's 1:45. It's 1:45. Lo que quiero que se fijen es, por ejemplo, en palabras así: o'clock, after, a quarter after. Y acá tenemos two. Y acá tenemos it. It's 1:45. Vamos a ver qué significan o cómo podemos utilizar estas palabras, ¿verdad? Entonces tenemos por acá un pequeño cuadrito con ilustraciones. Here we have this one. Is it AM or PM? Is it AM or PM? Bueno, dice, ¿es de día o es de noche, verdad? En este caso, a estas cositas, a estas abreviaciones les decimos como diurno o vespertino, ¿verdad? Y nocturno. So here we have. ¿Cómo podemos diferenciar la hora en inglés, verdad? Si es de día, si es de
noche, ¿cómo? Tenemos it's 7 o'clock. It's 7 o'clock. Son las 7 en punto. In the morning. In the morning. En la mañana o de la mañana, ¿verdad? Esta es una forma de decirlo. Esa es la forma más larga. It's 7 o'clock in the morning. Pero hay otra forma en la que usted puede decirlo. Puede decir it's 7 a.m. It's 7 a.m. Con eso estamos diciendo, pues estamos diciendo simplemente que son las 7 de la mañana. It's 7 o'clock in the morning. Estamos utilizando pues también lo de los minutos, ¿verdad? Esto es contar minutos y o'clock significa 0 minutos. Es en punto, ¿verdad? 0 minutos. Entonces, here we have. It's 12 o'clock. It's 12 o'clock. O podemos decir, it's 12 p.m. It's 12 p.m. Or we can say, it's noon. It's noon. Es mediodía. Es mediodía. And here we have, it's 4 o'clock. It's 4 o'clock in the afternoon. Aquí lo podemos utilizar como es por la tarde. It's 4 o'clock in the afternoon. Y o podemos decir simplemente, it's 4 p.m. It's 4 p.m. It's 7 o'clock. And here we have, in the evening. In the evening. Por la tarde también, solamente que se va buscando la parte más de anochecer, ¿verdad? O podemos simplemente decir, it's 7 p.m. It's 7 p.m. Now we have, it's 10 o'clock at night. It's 10 o'clock at night. Son las 10 en punto de la noche. Or we can say, it's 10 p.m. It's 10 p.m. Now we have here, it's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. or it's midnight, que significa medianoche. It's midnight. So, in this case, we are going to learn in both ways. ¿Qué significa esto? Que acá lo estamos leyendo una forma más tradicional, ¿verdad? Y esta es la forma mucho más rápida. Entonces, acá tenemos estas palabras: in the morning, noon, in the afternoon, in the evening, at night, and midnight. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, las que estén como en este formato de it's 7 a.m., estas no puede, no solamente va a decir it's 7 a.m., sino que aquí, como no tiene minutos, solamente se lee así. It's 7 a.m. Entonces, pero en un caso tuviera 30 minutos, digamos. It's 7:30 a.m. Siempre se va a leer así, primero la hora y luego los minutos. Pero cuando usted lo tenga así en este formato de acá, más que todo de los formatos así, usted puede leerlo de dos formas. En este caso, si usted tiene este formato y este, lo ideal es leer primero la hora y luego los minutos, ¿verdad? Ya cuando se tiene de este formato, sí se puede leer de esta forma, de la más larga. It's 7 o'clock in the morning. Entonces acá tenemos por la mañana o en la mañana, al mediodía o en mediodía, in the afternoon, en la tarde o por la tarde, in the evening, de la tarde o por la tarde, at night, por la noche. Midnight es medianoche. Entonces, we are going to continue. Here we have a conversation, listen and repeat. Vocabulary conversation, what time is it there? Vamos a escuchar esa conversación. Just let me share my screen before of start with this. Vamos a comenzar, les voy a buscar la conversation primero. Esto, por supuesto, esto usted lo puede encontrar en la plataforma de aprendizaje. Ahí podemos, incluso si usted desea, puede participar en los foros, que los foros son para mantener la práctica. Obviamente nosotros lo hacemos a través de WhatsApp, but we need to keep practicing. Aquí, okay. Solo permítanme que está cargando aún.
Está un poquito lento, pero okay. Okay, perfect. Déjenme compartirles la pantalla. Okay, vamos a escuchar esta conversación. Prácticamente habla de la hora, siempre y cuando, y pues dice qué hora es por ahí. Hi everyone. Okay, it seems that is At low. the end of this. Está, vamos a ver, oh, that's why. Okay. This class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, São Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the conversation that we just heard. And also, I would like for you to answer the following questions in our. Okay, guys, very good. Espero hayan podido escuchar. I hope you could listen to the conversation. As you can notice, we have two different ways to tell the hour. Tenemos diferente forma de compartir o de decir la hora, ¿verdad? So, what is this about? What are we going to do? Vamos, les voy a explicar algo. Let me explain you something that it's recording. Espero ustedes recuerden, por ejemplo, en este caso, ustedes recuerden en qué momento utilizamos afternoon. Por ejemplo, podemos utilizarla hasta las 4 o hasta las 5 de la tarde, afternoon. Then we are going to use evening. Vamos a usar evening como desde las 5, desde las 4 en adelante. Que ya estamos hablando de un anochecer, ¿verdad? Incluso si es de noche, por ejemplo, a esta hora estamos, it's evening, right? Es por la noche. Eso significa noche, anochecer. Entonces, quiere decir que vamos a tratar de diferenciar en qué momento podemos decir in the afternoon, porque acá dice, por ejemplo, it's 4 p.m. o 4 in the afternoon, porque el noon es como el mediodía. Noon, afternoon es después del mediodía, right? Lo podemos utilizar de una, dos, tres y hasta cuatro, se puede decir cuatro. Luego desde las cinco, seis en adelante utilizamos evening, evening. Entonces esto lo vamos a seguir escuchando y es muy importante utilizar estas expresiones. Para mí me resulta más fácil decirlo así. En el primer formato, decirlo de esta manera, it's 7 o'clock in the morning o it's in the afternoon, porque siento yo que especifica mucho más en qué, de qué periodo del día estamos hablando, ¿verdad? Si es el diurno, vespertino, nocturno. Entonces, siento que esta es mucho más ideal que simplemente decir it's 7 a.m.
Usualmente podemos confundirlo, podemos escucharlo mispronounced o misheard. El hecho de decir 7 a.m. se vuelve mucho más fácil, sí, pero puede ser un poco más confuso. Entonces, pues, vamos a ver, vamos a estudiar los tipos de o de qué forma podemos pronunciarlo, ¿verdad? So here we have. Ahora que ya tenemos que hay dos tipos de, bueno, two ways to tell the hours, podemos ver acá un ejemplo. And it says, say each time a different way. Say each time a different way. And here we have, tenemos dos formatos. Como les comenté, tenemos el primero. It's 9 o'clock in the evening. It's 9 p.m. Entonces, ¿cómo vamos a decirlo? ¿Qué vamos a hacer? I will need your participation. Voy a necesitar su participación. Por ejemplo, tenemos esta en el formato 1, que es la más larga, ¿verdad? Entonces, it says, it's 8 o'clock in the morning. ¿Cómo podemos pasarla al formato 2? ¿Cómo podemos pasar esta al formato 2? O'clock, les dije, significa en punto, ¿verdad? O'clock. Tenemos, it's 8 o'clock in the morning. ¿Cuál es la otra forma en la que podemos decirlo? You know? It's 8 a.m. Very good. It's 8 a.m. Excelente. Así como este, ¿verdad? It's 8 a.m. Lo mismo para it's 12 o'clock at night. Podemos decir, how would you say that? It's 12 o'clock at night. ¿Cómo podríamos decir esa? Con el segundo formato. You know? It's 12 o'clock at night. Midnight. Yes, we can say it's midnight. Very good. Podemos decirlo así. Podemos decir también it's 12 o'clock at midnight. Y así, ¿verdad? Aunque aquí tenemos at night, lo tenemos ya, podemos decir it's 12, como ya es midnight, diríamos a.m., ¿verdad? A.m., it's 12 a.m. Just like this, as you can see here. Como ya es de madrugada, entonces decimos it's 12 a.m. cuando es medianoche, ¿verdad? Very good. Now we have it's 3 in the afternoon. It's 3 in the afternoon. Is this way too easy? We can say it's 3 p.m. It's 3 p.m. So what happened here? ¿Qué tenemos acá? Ahora lo que vamos a hacer es tratar de decirla la hora en el formato número 1, con el formato número 1. How would you say this time? ¿Cómo diríamos la número 5 utilizando el formato 1, que es el más largo? Do you know? Do you know? Do you have any idea? It's 3 o'clock in the morning. Very good. It's 3 o'clock in the morning. It's 3 o'clock in the morning. Very good. Now what happened with the sixth one? It's 6 p.m. How would you say that in the long, en el formato más largo? The long form. It's 6 p.m. It's 6 p.m. Do you remember that? Anyone? Okay, let me help you. Let me remind you. Okay, here we have it's 6 p.m. ¿Se acuerdan? When are you going to use evening? Evening. Cuando esté como anocheciendo, ¿verdad? O sea, después del mediodía. So we are going to say, it's 6 o'clock in the evening. It's 6 o'clock in the evening. Okay. Now what happened with number 7?
Do you know? Hello. It's 4 o'clock in the afternoon. Very good. It's 4 o'clock in the afternoon. Excelente. ¿Por qué? Porque 4 de la tarde sigue siendo afternoon. Very, very good. Now we have here. It's 12 p.m. It's 12 p.m. How would you say that? ¿Cómo dirían esa? It's 12 p.m. Esta está fácil. It's 12 o'clock at night. At night? Are you sure at night? Let me show you something. Thank you. Well, we have here, cuando decimos it's 12 p.m., nos referimos al mediodía, ¿verdad? Cuando decimos I am, es de madrugada, o sea, es la medianoche, right? So we can say it's 12 o'clock in the noon, or we can say it's noon. Esas son las dos formas, ¿verdad? Es mediodía. Podemos decir son las 12 del mediodía, ¿verdad? Very good. So guys, thank you so much and we are going to continue. Ahora sí, vamos a ver las formas más comunes de decir la hora. This is for you to tell the time. So here we have two ways. We have two common ways of telling the time. We have the first one and it says, say the hour first and then the minute. Hour plus minute. Decir primero la hora y luego los minutos, o sea, la hora más los minutos. And that's the common way. Esta es la forma mucho más fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente leemos la hora y luego leemos los minutos. ¿Pero qué sucede? ¿Qué sucede en este caso? De hecho, es la forma más fácil, como les menciono, la más común. Y pues en lo personal me gusta, de hecho porque podemos especificar bien los minutos sin tener ningún problema de comprensión, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con eso de comprensión? Es que a veces en el formato número 2 las personas les cuesta hacer cálculos en cuanto a eso, ¿verdad? Porque ahora es mucho más fácil expresar la hora en esta forma, que es en el formato digital. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros hemos aprendido a leer la hora de esa forma. No todos, ¿verdad? De hecho, hay personas antes, que pues la decían del formato número 2, que yo ya se los voy a mostrar. El formato número 2 es un poquito más largo y complicado para algunas personas. Y para otras personas, pues no, es lo mejor, ¿verdad? En este caso, usualmente me ha pasado que mientras enseño a niños, los niños de ahora puedo decir, aprenden la hora de esta forma, del formato digital. Simplemente la hora, luego los minutos. A los niños se les dificulta mucho entender el formato número 2 y les voy a explicar por qué. Porque el formato número 2, basically, is saying, básicamente es decir, faltan 25 para las 5. Entonces, sometimes kids, los niños tienen problema en hacer cálculos. Y otra cosa es que, pues, usualmente esta es la forma que lo han aprendido, ya que, pues, tecnológicamente hablando, esta es la forma en la que ellos lo ven. Entonces, no es muy usual que ellos la sepan en un reloj análogo que un digital, ¿verdad? But that eso pasa aprendiendo la hora en inglés. Puede pasar que en inglés, en el formato número 2, nos cueste hacer cálculo, ya que no lo estamos entendiendo bien, tal vez por ser un segundo idioma o porque simplemente el formato ya es complicado, right? So here we have the first one. Say the hour first and then the minute. Here we have an example, 6:25. Simplemente, it
siempre se lo vamos a agregar. Cada vez que vayamos a decir la hora, vamos a agregar este it, o podemos decir it is. It is, y en contracción, it. Entonces, it's 6:25. Si se fijan, solamente leemos 6:25. It's 8:05. It's 8:05. Aquí dice the O, sorry, the zero, o el cero, is said like the letter O. El cero se lee como la letra O. So here we have, it's 8:05. It's 8:05. It's 9:11. It's 9:11. It's 2:34. It's 2:34. Incluso this way, the first way just to tell the hour may be difficult for someone else. Puede ser difícil para alguien más, alguien que solamente ha aprendido entre medias horas, ¿verdad? Porque, como les digo, esto me ha pasado también, aprender el formato, el otro formato, el que es el más largo, también es muy importante porque he conocido personas, por ejemplo, de la tercera edad, que yo, me preguntan la hora, usualmente en la calle, y pues les digo, son las 2:34. Y pues ellos se quedan pensando, y eso me dicen, entonces ya van a hacer las test. Y yo, no, son las 2:34. Entonces ellos lo aprenden más de la otra forma, como faltan 15 para las 3, ya ellos están seguros. Entonces esto sucede con estos dos formatos en inglés. Here we have the first one. Now let's check the second one. Say the minutes first and then the hours. Here we have the formula, minutes past, the word past or the word to plus hour. Tenemos la hora, este formato dice primero, se fijan, este dice primero la hora, luego los minutos, este dice primero los minutos y luego la hora. Pero para poder utilizarlo, para poder utilizar el segundo formato, es una regla, sí o sí, tiene que utilizar la palabra past o la palabra to. La palabra past significa pasado y la palabra to significa para. So here we have 4 minutes from 1 to 30, we use past after the minutes. Dice que para los minutos, desde el minuto 1 hasta el minuto 30, utilizamos la palabra past después de los minutos, ¿verdad? 4 minutes from 31 to 59, we use to after the minutes. Para los minutos desde el 31 hasta el minuto 59, vamos a utilizar to, que significa para, ¿verdad? After the minutes. So here we have the example. 2:35, así como lo leímos anteriormente, 2:35, lo vamos a leer así. It's 25:03. It's 25:03. Miren, como pasó del minuto 31, vamos a utilizar to. Pasó del minuto 31, ¿verdad? Entonces, 2:35, it's 25:03. Entonces, ¿qué estamos contando aquí? El to nos dicen los minutos que faltan para la otra hora, ¿verdad? Porque dice, son las 2:35, pero acá dice, faltan 25 para las 3. 25 para las 3. It's 25:03. Now we have another example. We have 11:20. 11, it's 11:20. Tenemos la otra forma que dice, it's 20 past 11. It's 20 past 11. Son 20 minutos pasados de las 11. O sea, las 11:20 o 20 pasados de las 11, ¿verdad? Tenemos una vez más, el minuto 20 significa que no llega el 30 todavía, por ende vamos a usar past. Here we have another one. 4:18. 4:18. Podemos decir, it's 18 past 4. 18 minutos pasados de las 4. 8:51.
It's 9 to 9. It's 9 to 9. Son las 8:51. O sea, faltan 9 para las 9. That's the minute. Now we have 2:59. It's 1, 2, 3. It's 1, 2, 3. Hasta aquí, guys. Do you have any question? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Hasta aquí donde tenemos? Or is it clear? It's clear. Okay, thank you. Now, what are we going to do? Ahora que ya sabemos esas reglas para utilizarlas el segundo formato, let's do something. Look at these clocks. What time is it? Vamos a hacer, lo que vamos a completar es esto. Vamos a decir qué hora es. Podemos utilizar los dos formatos, ¿verdad? That's what we're going to do. We have 6 exercises. We have 6 and I need 6 volunteers. Who wants to help me with the first one? Alguien que me ayude con los dos formatos de esta hora. What do you think? Los dos formatos. El primero, primero la hora, luego los minutos. El segundo formato, primero los minutos y luego la hora. How would you read this one? ¿Cómo leerían este o cómo lo dirían? Any volunteer? Si no hay voluntarios, okay. Let me ask to... Déjenme preguntarle a... Okay, Natalie. Can you tell me what time is it here? Okay. It's 2:20. 2:20, very good. That's the first one. What about the second one? The number 2. Yes, no, el segundo formato. Do you remember that? El formato 2. How would you read this? Donde leemos primero los minutos y luego la hora. It's 2:20. Okay, very good. It's 2:20. We can say it's 2:20. También, pero siento que suena más específico decir past. Podemos decir it's 2:20 o podemos decir it's 2:20. Por el momento vamos a decir past. Entonces, vamos a continuar. Thank you so much, Natalie. And yes, it's 2:20. It's 2:20. Very good. Thank you, Natalie. Let me see. What about the second one? Who wants to help me? Who wants to help me with the second one? Okay, if no volunteer, let me see a quien le puedo preguntar. Okay, what about Monica? Can you help me number 2? It's 15 to 7. Okay, it's 15, or are you sure 15? It's 15, or it's 10. It's 10, yeah. Okay, it's 10 to 7. Very good, Monica. Thank you so much. ¿Qué tal el otro formato? El primero, donde leemos primero la hora y luego los minutos. What do you think? Primero los minutos. First, bueno, tenemos el primero. You mentioned number 1, ¿verdad? El segundo, ¿verdad? Usted mencionó, it's 10 to 7. Entonces, si faltan 10 para las 7, significa que son... It's 6
6:45, very good. Sería it's 6:50, right? Faltan 10. Yeah. Uh-huh. Very yes. good. Yeah, it's 6:50 or mm-hmm. it's 6:50. Very okay. good. Mm-hmm. Very good, Monica. Thank you. Let's move to number three. Number three, any volunteer? ¿Algún voluntario, voluntaria? Okay, no, since no volunteer, let me see who can help me. Let me see, what about you, Alexander? Can you help me? Number three. It's 8:45. It's 8:45. Or... it's a quarter to nine. Very good. It's a quarter to nine. ¿Qué significa a quarter? Un cuarto, ¿verdad? Falta un cuarto para las nueve. Very good. O podemos decir son las 8:45. Excellent. Thank you so much, Alexander. Then we have number three. What about number four? Let me see who can help me. Let me see, what about you, Marjorie? Can you help me, number four? Hello, Marjorie? Okay, seems she's not there. What about... let me see, what about you, Moises? Can you help me, number four? Okay. Okay. It's four. It's 11:05. It's 11:05. Are you sure? Okay. Y si decimos it's 11:05, estamos diciendo que son las 5:11, ¿verdad? Porque estamos leyendo primero los minutos. It's 11:05. Because remember, do you remember que para utilizar la palabra past tiene que ser desde el minuto 1 hasta el minuto 30, ¿verdad? Entonces, tenemos it's 11:05. Estamos diciendo son 11 minutos pasados de las 5. But what if we say para la número 4? Leyendo primero la hora podemos decir it's 11:05, ¿se acuerdan? Porque el cero se lee como O, ¿verdad? It's 11:05, o podemos decir it's 5:11. Sorry, it's 5:11. It's 5:11. Son 5 pasados de las 11, ¿verdad? Porque si decimos it's 11:05, son 11 minutos pasados de las 5. So, así que lo vamos a mover, Moisés. Lo vamos a invertir, ¿verdad? We are going to say, it's 5:11. It's 5:11. Son 5 minutos pasados de las 11. And there we are. Thank you, Moisés. Very good. Okay, now we have number 5. Let me see, Jose. Can you help me with number 5? Okay, is 3:15. Or is a quarter past 3? Very good. It's a quarter past 3. Excelente. Recuerden que a los 15 minutos les podemos decir un cuarto, ¿verdad? A los 15 minutos, ¿cómo? Falta un cuarto, o ya son las 3:15, that's no problem. Very good, Jose. Tenemos 3:15, it's 3:15, or we can say it's 3:15. It's 3:15. Son 15 minutos pasados de las 3, ¿verdad? Very good.
Now we have the last one. Who wants to help me? Any volunteer? La número 6. ¿Algún voluntario? ¿O voluntaria? Let me see. So, what about you, Sara? Can you help me, number 6? Hello, Sara Noemi. Are you there? Yeah, I'm here. Can you help me, number 6? ¿Me puedes ayudar con el número 6? It is 4:30. 4:30. And half to 5. Okay, that's great. You did it great. Hay algo importante, ¿verdad? I was hoping for you to get to this part. A la media hora, we say half. Esta palabra significa una media hora, prácticamente. A half past, por ejemplo, si acá tenemos que son las 4:30, ¿verdad? 4:30, as Sara said. Tenemos, ¿cómo podemos leer los minutos primero? A half, una media hora pasado de las 4 o las 4:30, ¿verdad? Esta palabra se lee sin la L. Solamente decimos half, a half, y significa una mitad, half. Entonces lo podemos leer así. Very good, Sara. Entonces tenemos por ahí 4:30 o tenemos it's a half past 4. It's a half past 4. Very good. Entonces por ahí lo tenemos, chicos. Esos son los formatos. Probablemente les esté costando un poquito porque esto suele pasar con el segundo formato, right? Por ejemplo, como les dije, este, el digital, it's easier. Es mucho más fácil de leerlo, ¿verdad? Porque simplemente leemos lo que estamos viendo. No estamos calculando el tiempo, ¿verdad? En este caso, sí lo calculamos. Entonces, estas reglas son muy importantes. Entonces, tenemos, como les mencionaba, tener que usar estas palabritas. ¿Qué quiere decir? Que desde el minuto 1 hasta las 1:30, vamos a usar past, y de las 1:30 hasta otra vez a las en punto, vamos a usar to. Vamos a hacer como por ejemplo este. Ya les voy a decir. Okay, we're going to draw something. Digamos que tenemos acá. Tenemos el reloj. Entonces, tenemos una agujita por acá. Bueno, tenemos acá y acá. Significa las en punto, las 1:30. Quiere decir que de las en punto, todo esto a las 1:30, vamos a usar past. Past. Uy, qué horrible. Ok, past. Now we have, ahora de las en punto a las 1:30 usamos past. Y de las 1:30 hasta las en punto de nuevo, usamos to. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasó de la hora y esto es lo que falta para la otra hora. Esto es para que lo entendamos mejor, right? This is for the minutes past the hour, and these are the minutes missing to the next hour. Y así lo tenemos. Entonces, esto es muy fácil de entenderlo, ¿verdad? Ahora que ya lo tenemos así. Cuando tenemos aquí en punto, para decir las en punto y las 1:30, tenemos acá cuando son las en punto, decimos o'clock, o'clock, así como lo vimos anteriormente. Y cuando lo usamos aquí y utilizamos las 1:30, decimos a half past, a half past. Y ahí lo tenemos. Hasta aquí donde tenemos, chicos. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Or is it clear? Creo que está claro, ¿verdad? Entonces vamos a continuar.
Okay, so we are going to continue now. Here we have alguna información que es muy importante, ¿verdad? Dice, when it is 15 minutes, esto es lo que yo les estaba explicando, ¿verdad? Esto es para que ahora que ustedes lo puedan leer y se les haga mucho más fácil. When it is 15 minutes past the hour, we normally say a quarter past. Ese a quarter past, cuando pasaron 15 minutos, podemos decir, esto es una opción, ¿verdad? Podemos decir, it's a quarter past seven. Es un cuarto pasado de las 7. Es un cuarto pasado de las 7. So, when it is 15 minutes before the hour, we normally say a quarter to. So, este es un cuarto pasado y este es un cuarto para. Quarter past, un cuarto pasado, y a quarter to, falta un cuarto, ¿verdad? Y por ejemplo acá, podemos decir, 12:45, it's a quarter to one. It's a quarter to one. Now we have here the information. We have, when it is 30 minutes past the hour, we normally say half past. Aquí está, miren. Cuando han pasado 30 minutos después de la hora, normalmente decimos a half past, media hora pasada, ¿verdad? 30 minutos pasados o media hora pasada. Acá díceme, 3:30, it's a half past 3. Es media hora pasada de las 3, but we can also say 3:30. Podemos decir son las 3:30, if that's easier for you. Now we have o'clock. O'clock significa en punto. And it says we use o'clock when there are no minutes. Cuando no hay minutos. Cuando es la hora exacta, ¿verdad? En punto. Y no hay minutos. As an example, it's 10 o'clock. It's 5 o'clock. It's 1 o'clock. Sometimes it is written as 9 o'clock. The number plus o'clock. Usualmente, miren, pueda que ustedes vean esto. Les voy a encerrar por acá. Porque pueda que ustedes lo vean en algún momento. La hora, cuando nosotros damos la hora o la escribimos, nosotros debemos escribir, por ejemplo, así. Nosotros escribimos, pues queremos decir, ah, ok, son las 9. Escribimos así. Escribimos 00. Y con eso indicamos que son las en punto, porque no hay minutos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando colocamos este 9, digamos 9, los dos ceros y luego ponemos o'clock? Quiere decir que estamos repitiendo lo mismo, ¿verdad? O sea, repitiendo lo mismo, right? Entonces, estamos repitiendo el hecho de que ya tenemos los dos ceros, que quiere decir que no hay minutos, por ende son las 9 en punto, ¿verdad? Por eso es que al usar o'clock, usualmente lo vamos a ver así. 9 o'clock, sin los ceros, porque o coloca los ceros o coloca la palabra o'clock. Y eso va a indicar que son 0 minutos, ¿verdad? Es la hora exacta. Entonces, here we have. Asking for the time. Ahora que ya sabemos cómo decir la hora, los dos formatos, here we have some expressions to ask for the time. Acá tenemos algunas expresiones o preguntitas para eso, para preguntar la hora, ¿verdad? Estas expresiones, and it says, the common question forms we use to ask for the time right now are, las preguntas más comunes que utilizamos para preguntar sobre la hora son, what time is it? What time is it? Or what is the time? What is the time? ¿Qué hora es o cuál es la hora, verdad? A more polite way to ask for the time, especially from a stranger, is, esta es una forma más educada de preguntar por la hora, ¿verdad? Especialmente cuando lo hacemos con extraños en la calle, que como que, disculpe, ¿qué hora tiene, verdad? Tenemos, could you tell me the time, please?
Could you tell me the time, please? Esta palabra could se lee sin la L. Could. No vamos a decir could. No, es could. Could you tell me the time, please? Entonces tenemos podría. ¿Podría usted decirme la hora, por favor? ¿O podrías decirme la hora, por favor? Eso significa no, podría. Could. Now we have the common question forms we use to ask at what time a specific event will happen or. Esta es las preguntas más comunes que las utilizamos para preguntar cuándo un evento sucederá en específico. Por ejemplo, fechas, horarios. Por ejemplo, what time, podemos preguntar what time podemos decir what time the school bus arrive. ¿A qué hora llega el autobús escolar? Estamos preguntando una hora, ¿verdad? Horarios. When it's your birthday. When is your birthday? Estas son palabras para utilizarlas cuando preguntamos sobre el tiempo o horarios, ¿verdad? Horarios o fechas. When it's your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Estamos preguntando una fecha, ¿verdad? What time does the flight to New York leave? ¿A qué hora, what time does the flight, el vuelo de New York, se va? ¿A qué hora se va el vuelo de New York? When does the bus arrive from London? ¿Cuándo llega el bus de London? Estamos preguntando cuándo, ¿verdad? ¿A qué hora? When does the concert begin? ¿A cuándo empieza el concierto o a qué hora empieza el concierto, verdad? When does the concert begin? Entonces, estas son algunas para preguntar sobre la hora. Now we have one more time. Giving or telling the time. Dar la hora. We use it is or is to respond to the question that asks for the time right now. Esto es lo que utilizamos para cuando estamos hablando de ahora mismo, ¿verdad? Cuando decimos la hora, justo ahorita. Por ejemplo, si alguien le pregunta a usted, y usted va a decir, son las. Eso significa, it is. Son las, it is 5:30. Puede decir, son las, o por ejemplo, es media hora pasada de las 5. It's 10:12. Faltan, acá lo vamos a utilizar así. Faltan, o podemos decir, son 10 para las 12, ¿verdad? Son 10 para las 12, o faltan 10 para las 12. We use the structure at plus the time when given the time of a specific event. Utilizamos la estructura at más la hora cuando estamos dando la hora de un evento específico. Vamos a decir, the bus, esto es cuando nos pregunten cosas al futuro, que son cosas de horarios, ¿verdad? Que no son horarios que están sucediendo ahora mismo. Entonces, esta de acá la vamos a usar cuando sea la hora de ahorita mismo, por ejemplo, del presente así continuo, con progresivo, ¿verdad? Y este lo vamos a utilizar cuando demos horarios. Por ejemplo, abrimos a las 12, por ejemplo, a las 12. Entonces, eso significa at. Por ejemplo, the bus arrived at midday. En este caso, at más el tiempo, más la hora, ¿verdad? Eso significa a las. El bus llega al mediodía. The bus arrives at midday. The flight leaves at 1:45. El vuelo se va a las 2:15. The concert begins at 10:00. El concierto empieza a las 10 en punto. We can also use subject pronouns in this response. It arrives at midday. It leaves at 1:45. It begins at 10:00. Ok. Y acá tenemos el AM versus el PM, ¿verdad? AM versus PM. We don't normally use the 24-hour clock in English. Nosotros no usamos, en inglés, no usamos el formato de 24 horas. ¿Ustedes saben cuál es ese? Cuando dicen son las 13:30, son las 14 o son las 15. Ese es el formato de 24 horas. Ese no existe en inglés. Solamente lo que les expliqué de las horas y los minutos, ¿verdad? Y dice, we use AM
for the morning, utilizamos la M para la mañana, and PM for the afternoon and night. 3 a.m., 3 o'clock in the morning. Lo de la madrugada, como lo decimos en español, no existe tampoco en inglés, sino que decimos son las 3 de la mañana, ¿verdad? It's 3 o'clock in the morning. Decimos in the morning. 3 p.m., 3 o'clock in the afternoon. Las 3 en punto de la tarde. So what are we going to do? Esta va a ser la práctica para esta clase. Vamos a hacer esto, miren. Les voy a mandar una captura de esto. O si es posible, les voy a mandar, bueno, la diapositiva, la presentación. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos todo esto. Vamos a colocarle los dos formatos de hora. En este caso, les voy a dar, para que no se les haga tan difícil, vamos a hacer así. El primero va a ser el formato 1, el segundo el formato 2, el tercero el formato 1 y así sucesivamente. El punto es que si son 9, que vayan por lo menos 5 con el formato 2 y 4 con el formato 1, ¿verdad? Por ejemplo, estos 5 primero que vayan con el formato 2, que es el más largo, y estos 4 que vayan con el formato 1, que es el más corto. Para así tenerlo más claro, ¿verdad? ¿Sí se entiende lo que vamos a hacer? Yes or no? Yes, very good. Yes. Ok, perfecto. Entonces yo les voy a mandar esto. Les voy a mandar esta diapositiva de los relojitos para que ustedes lo puedan hacer. Probablemente se las mande como en eso de las 11:15, que es cuando yo ya habré terminado de subir todo. Y pues no problem, you can send it tomorrow or you can send it when you can do it. Ok. Questions? Any question? No questions. Ok. Very good, guys. Entonces, eso sería todo por esta clase. Thank you so much for your attention and your participation. Gracias por su atención y participación. Así que esperaré a ver su práctica. Y pues nada, buenas noches, guys. Nos vemos mañana. See you tomorrow. Have a good night. Good night. Good night. Bye-bye. Bye. Good night. Bye.